Wilfredo Hernández les da la bienvenida a este espacio informativo de la Tribuna TV. A continuación, los titulares. Solo 15 días le quedan en su cargo al secretario de Educación Marlon Escoto, según gremio magisterial. El funcionario desmiente esta versión. Diputados del Congreso Nacional apoyan instalación de la Fuerza de Tarea Especial en Palmerola. Reformas al Código Procesal Penal incluyen el uso de la Cámara Gesell, un medio para garantizar la protección de víctimas o testigos en procesos penales. Solo 15 días le estarían quedando en su cargo al secretario de Educación Marlon Escoto, según gremio magisterial. No, nosotros que tenemos información de que el ministro ya solo va a estar 15 días en la Secretaría de Educación. Pues yo le voy a decir que en el caso de nosotros nos da igual si él continúa o no continúa. Pero la información que tenemos es que él solo va a estar 15 días más en la Secretaría de Educación y lo van a pasar a las oficinas de UNICEF. Que nosotros no entendemos esto porque Marlon Escoto es veterinario y el veterinario trata con animales. El funcionario desmiente esta versión. Que mucha gente ha apostado a eso. Este es el cuarto año de trabajo. Recuerden que cuando yo vine a la secretaría, normalmente a los ministros nuevos les daban 3 meses, luego 6 meses, 1 año. Pasamos el segundo año, pasamos al gobierno. Es el segundo año del segundo gobierno. Mi salida puede darse en el momento que el presidente estime conveniente, ¿no? Pero renunciar al trabajo no lo vamos a hacer. Esto, si lo quieren ver en alguna medida, es una quijotada. Es emprender una empresa que uno no sabe con cuántos aliados cuenta y tampoco sabe cuántos enemigos tiene. Marlon Escoto también dejó clara su posición sobre las protestas estudiantiles por horarios de clases extendidos. Nosotros no vamos a seguir el juego de estos niños y estos jóvenes. Vamos a seguir el trabajo que hemos planificado. Ya la mayoría de los centros educativos tienen sus actividades normalizadas. Los directores y profesores están asumiendo el trabajo que les toca al interior de cada centro. Esa es la instrucción que dimos. Cada centro educativo tome el tiempo que sea necesario, busque los espacios que necesite. Y diputados del Congreso Nacional están apoyando la instalación de una fuerza de tarea especial en la base de Palmerola. No, que han entendido con toda claridad que la responsabilidad es compartida, tal como lo ha dicho el presidente Hernández, que al final debe ser una lucha conjunta y el apoyo debe ser en varias líneas de trabajo. Así como están pidiendo fuertemente este plan de apoyo para los 3 países en materia económica, también no se puede detener el apoyo en materia de seguridad con elementos especializados. En mi opinión personal, como Óscar Álvarez, como exministro de Seguridad, me parece que es lo correcto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de perseguir a los delincuentes, no solo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y en otros países que quieran unirse a esta lucha, porque, como lo dije anteriormente, ellos no respetan fronteras, no respetan la ley, y nosotros tenemos que tener los instrumentos necesarios para darles una guerra sin cuartel. Así está el tipo del cambio del lempira en función del dólar y del euro. Y Honduras es sede de la reunión de Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Por lo que propiamente es asistencia y protección, significa la posibilidad que ofrece la convención de asistir a los estados que hayan sido atacados con armas químicas o que se sientan amenazados. Por supuesto, esto puede ser una minoría hoy en nuestro mundo, pero es un beneficio importante porque es una garantía de seguridad de los estados para su paz y su seguridad individual, así como regional y en el ámbito internacional. En el contexto de esa iniciativa, Honduras también recibirá asistencia y protección en accidentes de equipo y materiales químicos. Las reformas al Código Procesal Penal incluye el uso de las cámaras Gesell, que es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por 2 ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y video para la grabación de los diferentes experimentos. En las películas y en la vida real es común el empleo de estas cámaras para observar la conducta de sospechosos en interrogatorios o bien para preservar el anonimato de los testigos. En investigaciones policiales se emplea frecuentemente. En algunos países también se utiliza para tomar declaración judicial de los niños. ¿Qué dice el fiscal adjunto del Ministerio Público sobre este recurso que será aplicado en los procesos penales en Honduras?
eso depende de la etapa procesal. Hay que recordar que estas cámaras son de mucha utilidad, no solamente para los casos contra menores, sino incluso para el reconocimiento en rueda, por ejemplo, que actualmente se realizan en lugares que no son apropiados. Esto facilita espacios para poder realizar esas actividades investigativas. En el caso de las personas que son entrevistadas frente a una cámara ISL, lo que provee estos espacios es un espacio de mayor seguridad, digamos, de mayor confianza con la persona, y donde el testigo o la víctima no enfrenta de manera directa también a su victimario, pero por supuesto que él sabe que está siendo sometido a un interrogatorio y sabe que su conversación está siendo grabada. Aquí se trata de complementar lo que es tecnología sin vulneración de derechos y garantías fundamentales. Y los sectores sociales exigen un informe sobre el uso de la tasa de seguridad poblacional. Y creo que debemos de pedir que se mantenga, que solo para eso, para seguridad. Aquí más bien el problema es que se están haciendo uso de esos fondos y no sabemos los detalles. Y yo insisto, entendemos que debe de haber alguna información reservada, pero esto debe ser una excepción, no debe ser la norma. La policía y residentes del complejo de favelas de Alemão, en Río de Janeiro, viven momentos de tensión después de la muerte de la última semana de 4 personas en tiroteos entre autoridades y narcotraficantes. La noticia internacional en La Tribuna TV. Tensión en el complejo de favelas Alemão, en Río de Janeiro, después de la muerte en la última semana de 4 personas, según las autoridades, durante tiroteos entre la policía y narcotraficantes. Pero familiares de algunas de las víctimas afirman que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Los residentes están oprimidos, es un caos. Creíamos que las cosas iban a cambiar cuando las unidades de la policía de pacificación llegaran, pero se ha vuelto 2, 3, 4 veces peor. ¿Va a terminar? Cerca de 300 oficiales de policía han sido desplegados en Alemão, donde los funcionarios dispersaron con gases lacrimógenos este viernes una protesta que denunciaba la muerte de un niño de 10 años, presuntamente a manos de la policía. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso viajó a la zona para evaluar la situación. Ciertamente, ¿no? Hay un clima de tensión. Está claro que hay tensión. La presencia de la policía crea un clima que obviamente es antinatural a la vida diaria de la favela. Y creo que hay una clara tensión del lado de los oficiales de policía. Yo creo que la tensión de parte de los policiales también es evidente. Esto causa confrontaciones y problemas. Necesitamos construir un modelo diferente en esta relación. Y que nosotros precisamos es construir un otro padrón de este relacionamiento. Hace 3 meses que los vecinos de Alemão, donde viven unas 70.000 personas, conviven con tiroteos prácticamente diarios entre narcos y policías. El gobierno de Río ha recuperado desde 2008 decenas de favelas que durante más de 30 años estaban bajo el dominio de narcotraficantes. Desde entonces, la tasa de homicidios en la ciudad ha caído. Actualmente, 38 unidades de la llamada Policía Pacificadora, compuesta por más de 10.000 agentes, supervisan más de 250 favelas pacificadas en Río de Janeiro. Y como siempre, les agradecemos por habernos acompañado en este contacto informativo. Síganos a través de Twitter y de Facebook. Que Dios les bendiga.